Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas noches. En esta hora es 23 de mayo del 2022 y les damos la más cordial bienvenida a través de www.radioalterno.com.mx y también a través de nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, @latertuliacdmx, por supuesto, también en vivo a través de nuestro canal de YouTube, La Tertulia al Aire, y en la página de Facebook Live, Radio Alterno. Ahí estamos transmitiendo, mis amigos, para todos ustedes, en esta noche de lunes, en esta noche de lunes musical, mis amigos, La Tertulia al Aire, transmitiendo en vivo desde Radio Alterno. Mis amigos, de verdad, para mí es un gusto volverlos a saludar en esta nueva temporada, en donde tenemos padrino de lujo para iniciar esta nueva era de La Tertulia al Aire. Vamos a seguir transmitiendo estos programas a los que ya estábamos acostumbrados durante la pandemia, los lunes y los viernes en punto de las 9 de la noche, mis amigos. Así es que, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos con esto que es La Tertulia al Aire. Mis amigos, bueno, pues comentarles que hoy me acompaña uno de los básicos de La Tertulia aquí en el programa de hoy, con invitado de lujo, por supuesto, mi querido César Cacho. Te doy la más cordial bienvenida, mi querido amigo. Muchas gracias, Luis Edgar, muchas gracias a todos los tertulianos y tertulianas, y obviamente pues estoy muy contento de volver después de algunos meses de estar desaparecido, pero regresamos de nueva cuenta y con qué invitado. No, mi querido César, o sea, una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es no me agarres mi herramienta, de veras. Oye, mi querido César, hay que decir que, bueno, gracias, de verdad, debido a la gestión que hizo nuestro querido César, hoy tenemos a un invitado de lujo. Vamos a hablar un poquito de él, mi querido César, y vamos a leer algo de su semblanza, un poco de su semblanza, porque es muy vasta. Vamos a hablar, él es un trovador. Él es cantautor mexicano con más de 30 años de trayectoria. Ha cantado en foros y festivales de todo México y en ciudades de Estados Unidos y Europa. Canta la vida, el mundo y su tiempo a través de una amplia diversidad de géneros de canción. Reúne en cada uno de sus discos canciones que registran la evolución del canto popular e independiente. Él suena a la canción ranchera, al son, al blues, al swing, al bolero y a la bossa, al rap y al funk. Suena a nuestro tiempo. Él es Rafael Mendoza. Cuenta con 10 discos grabados y lo han interpretado cantores como Amparo Ochoa, Salvador el Negro Ojeda, Oscar Chávez, Betsy Pecanins, Eugenia León, Astrid Haddad, Lila Downs, Susana Harp, Iraida Noriega y Javier Gurruchaga, entre otros. Algunas de sus canciones forman parte de cortos y largometrajes. Imparte también talleres de composición de canciones y ha producido discos de cantautores diversos. Obtuvo también la beca María Griver en 2011 y fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de la generación 2016 al 2019, y su proyecto discográfico Vámonos al Baile es apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, el FONCA. Y el disco del mismo título fue presentado en abril del 2021. En mayo del 2022 lanzó su 10º disco, del que hoy vamos a hablar y que también va a ser tema de conversación, titulado Nada Nos Tira. Con nosotros, mi querido César, pues le damos la bienvenida a esto que es La Tertulia al Aire, a Rafael Mendoza. ¿Cómo estás, mi querido Rafael? Muy bien, Luis Edgar. Muy bien, César. Qué gusto verlos, escucharlos. Y pues qué gusto estar aquí en La Tertulia. Me encanta. Gracias por la invitación. Estoy contento. No, y nosotros más. ¿No es así, mi querido César? Claro que sí. Bueno, y me da mucho gusto volverte a ver, Rafa, después de 5 años de no verte, no, 6 años de no verte en presencia, 3 de no escucharnos, pero es verdaderamente para mí una agradable sorpresa el volvernos a mirar cara a cara, y que obviamente nos platiques la última experiencia que has tenido, pero obviamente tenemos que conocer lo que has realizado durante años anteriores. Pues mira, gusto verlos, hace mucho no nos vemos, hace mucho no voy para tu rancho. Sí, ¿verdad? Sí, ya quiero ir, ya extraño. Allá pronto, San Francisco.
Pero sí, me da mucho gusto verte, querido César, y saber que no paran y que están siempre buscando la posibilidad de difundir la música y pues, invitar a la conversación. Eso siempre se agradece. Claro, para nosotros es un gusto, y principalmente lo he dicho yo por muchos años, la intención no solamente es permanecer en el ámbito cultural, sino sostenernos, que somos parte de una cultura que posiblemente en Estados Unidos sea un poco abstracta, pero que somos necios. Seguimos siendo necios. Tercos, ¿no? Y aquí estamos. Muy bien. Así es, César, tienes toda la razón. Yo creo que si no fuéramos tercos, no estaríamos ahorita haciendo esto, lo que estamos haciendo. No, claro. Los tres. Claro, oye, pues ya llegan los saludos. Esteban Vaz, desde Jujuy, Argentina, nos manda saludos a las tertulias, y bueno, pues también saludos aquí a Rafael. Mis amigos, bueno, pues antes de comenzar, ¿qué les parece si vamos a escuchar este tema que es de este nuevo disco que estamos promocionando con Rafael y que acaba de lanzar en un eventazo de lujo, mano, aquí en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México? Bueno, nada más y nada menos que con invitados de lujo. Ya nos hablarán ustedes a detalle, pero los voy a invitar a que vean y escuchen esta composición de mi querido Rafael Mendoza, interpretada magistralmente por este maestro hermoso. Gracias, gracias mis amigos que nos acompañan. Sus comentarios hacia las páginas de nuestras redes sociales, @latertuliacdmx. Así es que, pues si quieren, los invito, mis amigos, y estamos acá. Escribo como antiguamente, con pluma, papel y con tiempo. Pasaron los años y aquí pasan cosas que luego ni aguanto ni entiendo. No es fácil mandarte noticias ahora que azota el mal viento. Me gana la rabia, me falta el aliento. A veces no sé lo que siento. La tierra tiembla, crece el ruido, suena la canción enamorada. Me tocan a la puerta los jilgueros que prometen y no cumplen nada. Pusieron una tienda donde estaba el bar, las rentas andan por los cielos. Hicieron peatonar la calle donde alguna vez cantaba un par de ciegos. Se deprisa, ayer hubo dos balaceras, ganaron los mismos, perdió nuestro equipo, a ratos el alma flaquea. Conservo el cipo que dejaste, la misma dirección mi guía. Ahí van los amigos, también la familia, nos doblan más nada, nos tiran. Ahora me despido.
digo, hay mucho que lavar y aquí la cosa está que arde. Te mando un beso y un abrazo, sabes que te extraño, ya se me hace tarde. Escribo como antiguamente. Ahí está, nada nos para, nadie nos para. Mi querido César, ¿qué te parece? No, excelente canción, creo que... qué bueno, sabroso, ¿no? Lo venido de Rafael, lo que sea, es bueno. Yo estoy así todavía bailando. Mira, ¿sabes qué? Yo ahora que la he estado escuchando estos días, porque digo, como sabes, hay que prepararse para la entrevista y todo esto, la pongo en las mañanas para levantarme. Claro que la letra también tiene su chiste, ¿eh? Aquí está hablando de la cotidianidad de lo que es la Ciudad de México, ¿eh? Oye, mi querido Rafa, qué buena canción, mano. Muchas gracias. No, pues gracias a ti que la escuchas y que te gusta. Fíjate que te quiero preguntar muchas cosas, sobre todo de aquí de la bohemia, porque en el 95, más o menos por allí, estábamos empezando nosotros con las tertulias culturales en el Centro Histórico, y tú tenías un evento que se llamaba La Bohemia, si no mal recuerdo, con el maestro Aro, y con... A ver, ayúdame, ¿era quién más? Marcial Alejandro. Sí, Marcial Alejandro, sí. Y lo presentabas en muchos lugares. Y nosotros estábamos haciendo a la par la tertulia aquí en el centro. Y era fantástico ver esas bohemias. Pero antes que nada, pues sí me gustaría que nos platicaras de este nuevo álbum, que es Rafael. Pues mira, qué bueno que bailas, porque... Yo tengo la idea que este disco es muy bailable. Sí, sí, sí. Varios de los números son para bailar. A mí me gusta imaginar que la gente escucha lo que canto, la música, lo que digo, las palabras, y que baila. Entonces, que bailes me da mucho gusto. Nada nos tira. Es una canción que yo escribí precisamente para Marcial Alejandro. Marcial Alejandro murió en el 2009... y esta canción yo la escribí en el 2017. Escribirle una carta a un amigo muerto, pues me permite hacer lo que siempre hago, que es contar lo que miro. Contar, digamos, a un amigo que ya no está aquí, uno le tiene que contar con cierto detalle lo que ve, lo que está pasando, qué pasa en la ciudad, qué pasa en el país, qué pasa en el mundo, qué es lo que yo veo, qué es lo que yo opino. Y resultó una canción que, como a ti, a mí también me gusta mucho, a mí también me conmueve. Es una canción que habla de cómo se va moviendo la vida en una ciudad como esta, la Ciudad de México, donde yo nací, donde vivo, donde quiero seguir viviendo. Y el disco estaba preparado desde el 2018. Lo íbamos a presentar en el 2020 en el mismo teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, pero vino la pandemia y se acabó todo. El disco entonces estuvo guardado un tiempito porque se me atravesó otro disco que se llama Vámonos al Baile, y dejamos descansar este para presentarlo el pasado 6 de mayo acá en la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad. Y el disco ya se llamaba Nada nos tira, ya incluía esta canción, pero tengo la idea que Nada nos tira hoy, después de 2 años de pandemia, del aislamiento, de la precarización que sufrimos, de la incertidumbre, del miedo, del enojo. Decir a estas alturas Nada nos tira me parece que es también una especie de declaración de sobrevivencia, de resistencia. Y yo celebro que estemos aquí reunidos nosotros tres, con toda la gente que se acerque a esto, porque seguimos vivos,
nada nos ha tirado, ni la pandemia, y pues hay que vivir, hay que gozar la vida, hay que proponer lo que uno quiera proponer, hay que hacer nuestros quehaceres, y ahí está mi obra, mis canciones, eso es lo que yo sé hacer. Tu legado para nosotros, mi querido Rafael, gracias, gracias. Adelante, César, por favor, vi que tenías ahí la pregunta, la punta de la lengua. Bueno, es que el trabajo que realiza Rafael no es improvisado, no es un trabajo de hace algunos años, sino recordemos desde aquellas épocas de Mendoza y Macondo. Ya llovió. De hecho, gracias a Mendoza y Macondo, te conozco. Ajá. Porque no sé si te recuerdas, no sé si todavía exista una revista que se llamaba Tiempo Libre. ¿Cómo no? ¿Todavía existe? No sé si todavía exista, ¿sí? Bueno, todavía está, Rafael, todavía existe. Qué bueno. Entonces, yo siendo jovencito, un chicuelo, digamos, pues mi cuestión era leer qué era lo que había en la Ciudad de México, y dentro de la cultura, dentro del arte, siempre estaban todas las semanas Mendoza y Macondo. Bueno, pues había que verlos, ¿no? Y me recuerdo mucho, yendo, fíjate, en un viaje para Zamora, Michoacán, y en el autobús que íbamos, iban cantando la canción, iban poniendo la canción por las carreteras. Sí. Todo el camino, fueron 8 horas escuchando esa canción. Dígate. Entonces, imagínate, no he de ser tu fan. Rafael, sí, claro. Platícanos un poquito tu vida a partir de Mendoza y Macondo. Pues mira, yo decidí hace muchos años que cantar era lo mío, escribir canciones era lo mío, y el primer momento, digamos, esencial de esa, fruto de esa decisión, es ese disco que se llamó Mendoza y Macondo. Lo hice con Miguel Ángel Díaz, el Macondo, querido amigo, tremendo guitarrista, gran compositor también, y estuvimos trabajando 2 o 3 años, ese fue mi primer disco en 1987, y de ahí para acá, pues he hecho exactamente lo que me propuse en aquellos años, escribir canciones y cantarlas. No he parado, he grabado quizá menos discos de los que podría haber grabado, pero son ya 10, y hay una producción constante de canciones, una indagación en la música, en las formas de canción. A mí me ha interesado mucho imaginar que toda la música contemporánea, es decir, la música que escuchamos en nuestro tiempo, es mía, es mi patrimonio, es mi herencia, me corresponde. Y como me corresponde y nos corresponde, creo que podemos hablarnos en todas esas formas musicales. Por eso mis discos son tan diversos, porque no me he concentrado en una forma de canción, sino que he intentado abarcar las formas de canción que conozco, que me gustan y que creo haber entendido. Entonces, pues el disco, este disco y los anteriores, son la reunión de muchas formas de canción. Ya las nombraste hace un ratito: boleros, bossas, son, hasta reggaetón escribí recientemente. Todo. ¿Por qué? Le entras a todo. Porque es la música, es la música de mi tiempo. Entonces a mí me importa mucho hablar con mis contemporáneos, y mis contemporáneos son ustedes, es la gente mayor que yo, y también son los jóvenes con quienes convivo, mi hija, sus amigos, amigas, ahora hasta nietos tengo, y me gusta tener la posibilidad de conversar, dirigirme, poder decirle algo a las personas de muy diferentes generaciones o de todas las generaciones, y por ahí va un poco la tarea. Eso he hecho desde 1987, que es el primer disco Mendoza y Macondo, hasta este 2022,
que estoy lanzando Nada nos tira. 2022, así es, Rafael, y vigente todavía, y son esas canciones que, bueno, aparte de que nos abrazan con estos ritmos que tú has mencionado, pues nos identificamos todos, man. Todos estamos allí y de alguna manera has sabido decir las cosas que no las hubiéramos podido decir nosotros de una mejor manera. ¿No? Qué bueno que dices que las canciones te abrazan, porque yo tengo, ahora creo que después de esos 2 años, una de las cosas que hemos valorado, o que ojalá todos la valoremos, es, por un lado, el encuentro con nosotros y el valor del abrazo. O sea, la sensación de tener a alguien cerca y decirle con un gesto físico como el abrazo, te quiero, te extraño, te había extrañado, etcétera. Ese gesto lo tuvimos prohibido durante más o menos 1 año, y el contacto físico lo tuvimos prohibido también, de tal manera que en la ausencia de esos dos gestos tan simples como el abrazo, la palabra y vernos, creo que podemos valorar el peso de esos gestos. Y hoy yo digo que con las canciones son un intento precisamente de ofrecer un abrazo, y qué bueno que así lo percibas tú, Luis. De eso se trata un poco. Fíjate, bueno, adelante, César, por favor. No, bueno, ese creo que la percepción es obvia, y creo que ahora sí, dentro del contexto, es la canción necesaria. Rafael Mendoza hizo la canción necesaria en esta época, una época en la cual, por desgracia, el COVID, la pandemia, las broncas psicológicas que de repente los seres humanos tenemos muy, muy, muy duras, pues este aliciente, esta medicina de parte de Rafael, pues obviamente nos cura y nos hace felices. Posiblemente hace 2 años estábamos llorando, porque nos sentíamos solos, pero el día de hoy estamos celebrando que el 6 de mayo hubo un concierto en el cual celebró con esta entrada de este disco a una nueva alegría, una nueva primavera a partir de Rafael Mendoza. Wow. Así es. Parece que nos pusimos de acuerdo, están diciendo cosas que yo digo. Qué bonito. Bueno, escuchamos el disco, pero además, por ejemplo, yo llevo ya muchos años tratando de escucharte. Hace algunos años te vi en presente y hemos tenido contacto durante bastante tiempo, entonces obviamente tenemos esa conexión, y lo importante de este programa de la tertulia al aire es exactamente ese, y tener la conexión de nosotros con otra gente más, y bueno, pues tú eres invitado especial. Así es. Sí, la situación aquí es que creo que todos vivimos en un mismo contexto, en este contexto del confinamiento, ese confinamiento que en determinado momento nos llevó a esa introspección, en donde unos no pudimos, otros sí pudimos, como utilizarla o usarla para la creación, ¿no? Nosotros que somos artistas, bueno, pues hubo mucha dramaturgia allí, hubo mucha pluma, papel, mucha creación, creación de proyectos sobre todo. Y tú lo sabes, César, o sea, durante la pandemia no cesamos de transmitir el programa de La Tertulia al Aire, y nos veían por todos lados porque, pues, afortunadamente había esta alternativa, ¿no? Y creo que dentro de todo esto, pues, también nos alcanzamos a encontrar con el arte, que sí nos abraza y, como bien dice Cacho, nos alivia, pero también nos salva, porque así como la música, así como la pintura, el teatro, la danza, la pintura sirve para expresarnos, también sirve para salvarnos entre nosotros,
y también a la vez siendo creadores, ¿no? Ese es el ejercicio que tuvimos. Oye, Luis, ¿qué te parece que si es posible que pudiésemos escuchar otra canción? Por supuesto. Y entremos ya a la plática acerca de ese concierto extraordinario del 6 de mayo. Sí, me parece bien, y vamos a ir con esta canción, que bueno, como les decía en algún momento, me pone un nudo en la garganta a mí, porque bueno, sobre todo son estas calles del barrio, tú sabes que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, hay imágenes de las calles que he caminado desde chamaco, tú lo sabes, mi querido César, y bueno, pues ahí está mi corazón, y sobre todo que es esta reflexión que volvemos a hacer del confinamiento en el que estuvimos, y que ahora, bueno, pues en esto que van a escuchar, mis amigos, van a ver esta respuesta que nos tiene mi querido Rafael, y bueno, aquí los dejo con la música mejor. Caminaremos por las calles, todas las calles del centro. Recobraremos el abrazo y la dulzura de un beso. Encontraremos nuestra voz, nuestra mirada. Nos hallaremos frente a frente, cara a cara, como quien vuelve de un extraño viaje y carga la maleta equivocada. Levantaremos nuestras copas por quienes no regresaron, y volveremos a los sitios donde una vez nos juntamos. Quizá lloremos de tristeza y alegría, tal vez se agolpen las palabras confundidas y nos hablemos en la lengua que aprendimos en la oscura travesía. Cuando tengamos fuerza, cuando tomemos vuelo, cuando seamos otros, cuando seamos nuevos, cuando se aclare el cielo, cuando se acabe el miedo, cuando terminen estos días, cuando terminen estos días, los más largos del tiempo. Levantaremos nuestras copas por quienes no regresaron, y volveremos a los sitios donde una vez nos juntamos. Quizá lloremos de tristeza y alegría, tal vez se agolpen las palabras confundidas, nos hablemos en la lengua que aprendimos en la oscura travesía. Cuando tengamos fuerza, cuando tomemos vuelo, cuando seamos otros, cuando seamos nuevos, cuando se aclare el cielo, el miedo, cuando terminen
del tiempo. Hijo, es un importante himno. Ver la fecha de la creación, pues ahí está. No, estábamos saliendo casi de la pandemia, y bueno, y luego las imágenes son muy significativas, ¿no? Este pedestal del micrófono con un cubrebocas ahí colgando, ay, o sea, es estremecedor. Esto, no. Mira cuánta gente antes de esto nos despedimos y, ay, nos vemos cuando pase todo esto. Y ya no nos vimos. Sí. Brindaremos por ellos, como dice Rafael. Brindaremos, levantaremos las copas. Como me imagino que a todos nos pasó, que cuando comenzó la pandemia pensábamos que duraría un mes, dos meses, no sé, ¿no? Esta canción está escrita en agosto del 2020, es decir, en plena pandemia. Así es. Supongo que es el momento en el que nos empezamos a dar cuenta que esto iba para largo. Se aplazaban y se aplazaban las medidas. Sí. La famosa sana distancia, y no había trabajos, y escuela, y etcétera. Entonces, es en el momento en el que nos damos cuenta que esto es una cosa mucho más seria de lo que cualquiera de nosotros imaginó. De ahí viene la canción. Es una canción que no estaba, obviamente no existía cuando yo estaba haciendo este disco. Y al final decidí incluirla. La lanzamos nosotros en plataformas digitales a finales del 2020 con este video que a mí también me conmueve demasiado. Es un video que hizo Ramón Ruiz Sampaio, es el hijo menor de mi mujer. Este gran fotógrafo, él hizo el video, hizo las tomas en el estudio, y me parece que, así como hace rato decía yo que las canciones pueden ser una forma de ofrendar un abrazo a nosotros, de algún modo yo imaginé, quise reunir lo que me parece todos estábamos viviendo. Repito, esa sensación de miedo, de incertidumbre, de enojo, de miedo del futuro, de no saber qué va a pasar, de soledad, esa tristeza profunda que a algunos nos tocó más fuerte que a otros, y en la soledad, ¿no? Entonces intenté reunir en una canción lo que me parece todos sentíamos y reunir en una canción lo que también me parece todos deseábamos, es decir, encontrarnos otra vez, vernos otra vez. En efecto, hay a quienes ya no vamos a ver nunca más, pero hay muchos a quienes estamos encontrando de nuevo. Que yo esté en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el 6 de mayo o en los foros que vamos cantando poco a poco, que se abren ya con mayores libertades, con mayor flexibilidad, habla de que poco a poco vamos retomando, si no la vida como era antes, sí vamos retomando los espacios, nuestro tiempo, los foros, en el caso de mi trabajo, y creo que esa aspiración de regresar a encontrarnos sigue siendo una aspiración muy profunda. Todo eso quise reunir en la canción y me parece que es una canción en efecto conmovedora. Me costó mucho trabajo poder cantarla completa. Tardé meses porque se me quebraba la voz. Sí. Me daba por el llanto a mí, incluso. Entonces, entonces es una canción que quiero mucho, Y ahora nosotros también la queremos, Rafael. Qué bueno, gracias. Y la hacemos nuestra.
de verdad. Ya quisiera lo compartirte los saludos de la gente que te está escuchando. Ah, bueno, esto ya lo habíamos pasado. Saludos desde Argentina, Jujujuy. Hola. Nada nos tira, dice Rosalba Adarshine. Nada nos tira, abrazos y saludos a Rafael Mendoza. Gracias, Rosalba. Mi querida Rosalba, actriz preciosa, maravillosa, te agradecemos que nos sigas aquí en la tertulia y gracias por esos saludos. Dice Rosalba, Luis Edgar Manríquez, gracias por este programa. No, ustedes son los que hacen este espacio, es de ustedes, y gracias por acompañarnos y por mantenerlo vivo. Muchas, muchas gracias. Dray Alterno dice, saludos a César Cacho, a Rafael Mendoza, a Luis Edgar, abrazo a todos. Seguramente es de Álvaro Hernández o Sergio Alarcón, quienes nos están viendo. Así es que les mandamos un abrazo a ellos. Daniel Olivares Viniegra, pura calidad su programa, felicidades. Mi querido maestro, poeta enorme, maestro catedrático. Gracias, gracias. Gracias, maestro Daniel, abrazo enorme. Saúl Gante, saludos amigo, mi querido Saúl, muchas, muchas gracias desde Guerrero, él nos está viendo, muchas gracias mi querido Saúl. Pues aquí seguimos y en esta conversación con esta gente, interactuando con ellos, sabemos que hay mucha gente que nos va a ver en otra hora, pero sabemos que ustedes van a escuchar y van a ver este programa. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde www.radioalterno.com.mx para todo el mundo y a través de nuestras páginas de YouTube y Facebook Live Radio Alterno. Si no nos puedes ver ahorita, sabemos que en cuanto nos veas te agradecemos mucho el valor de tu presencia aquí junto con Rafael Mendoza. Así es, mi querido Rafael. Canciones significativas para todos y de eso siempre se ha basado tu trabajo. Y Rafael, digo, bueno, es nada más que agradecerte la oportunidad de tenerte en el programa para hacer este agradecimiento muy extensivo hasta tu alma, hasta tu ser. Porque bueno, pues a todos nos has llevado de viaje muchas, muchas veces a lo largo de toda la multitud de canciones que has compuesto. Pues muchas gracias. He querido hacer eso, he querido contar y cantar lo que miro, el tiempo que vivo, el tiempo que veo, nuestro tiempo, pues nuestra realidad. He querido cantar el amor, he querido cantar la muerte, he querido cantar la migración, nuestras ciudades, y es una gran fortuna que algunas de esas canciones sean apropiadas por las personas, que la gente las sienta suyas, que la gente las cante, y por fortuna eso va pasando cada vez con mayor frecuencia. Así que yo me siento, no puedo decir misión cumplida, pero siento que ahí voy en el camino. Por supuesto. Oye, Rafael, el 6 de mayo fue un día muy especial para ti, en donde tuviste una presentación en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con bombos y platillos. Fue un gran concierto. Cuéntanos tu experiencia. Pues mira, este disco les decía yo que estaba programado para septiembre del 2020 y su presentación sería en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Dos años después intenté recuperar el compromiso con el teatro y por fortuna me lo hicieron válido. Programamos el 6 de mayo y empezamos a trabajar. El disco lo terminamos a principios de este año. Hicimos los últimos procesos de una grabación y empecé a hablar con los músicos con los que grabé el disco y con un músico que no estuvo en la grabación, pero que es un gran amigo mío y que más allá de que sea mi amigo, es un compositor y arreglista importantísimo. Le pedí que se juntara con nosotros y que dirigiera el concierto, así que le mandé toda la música, todos los papeles que tenía, y él empezó a organizar el trabajo. Él se llama Rocío Serrano, le decimos el capitán, y empezó a organizar todo. Y convoqué, no a todos los músicos que participaron en el disco, pero así, realmente a la mayoría. Está Paolo Marcellini, que no solo participó en el disco, Paolo Marcellini hizo la dirección musical del disco, hizo arreglos conmigo, y él es ejecuta el bajo eléctrico. Estuvo Luis Huerta, un baterista
excepcional. Juan Antonio Ramos en los alientos, también un músico de primer nivel. El maestro Ernesto Anaya con un tradición en la canción mexicana, en los instrumentos de cuerda. Estuvo Ernesto Reséndiz, un joven duranguense, en la guitarra eléctrica. Y con esa banda sonamos el disco, hicimos una evocación muy precisa del disco Nada Nos Tira. Nada Nos Tira se programó para el 2020 porque en el 2020 yo cumplí 60 años. Digamos que era mi fiesta de cumpleaños. Pues se pospuso 2 años, ya casi llego a los 62, estoy a unos días. Pero y... todo ese tiempo, perdón que te interrumpa, Rafael, ya no cuenta. Ahorita acabas de cumplir los 60 años. Sí. Entonces, como en toda fiesta, yo pensé que podía tener algunos invitados. Y decidí invitar a dos personajes muy importantes de la canción, porque uno es un colega compositor de una generación distinta a la mía, es un joven que se llama Miguel Insunza, tremendo compositor de Sinaloa, excelente cantante, ejecutante de guitarra, productor, arreglista, en fin, es una joyita, mi querido Miguel Insunza. Sí, claro. Lo quiero mucho, lo conozco hace muchos años, y lo invité a cantar en el disco. Él canta uno de los temas, él canta conmigo uno de los temas del disco que se llama Máscaras, y por supuesto que lo invité al concierto y estuvo conmigo, hizo ese tema, pero además cantó una canción suya. Y la otra invitada es para mí la esencial voz de la canción mexicana, la esencial voz femenina de la canción mexicana. Muchos años ha sido una aspiración para mí, la aspiración de que cante alguna canción mía, de escuchar alguna canción mía en su voz. Y al paso de los años hemos hecho amigos, hemos hecho ciertas colaboraciones, me ha grabado algunas cosas, y precisamente meses antes de que lanzáramos este disco, ella lanzó una canción mía que se llama No Sé Cómo Irme, la lanzó en plataformas digitales como sencillo, y entonces decidí invitarla a que participara en el concierto. Ella se llama Eugenia León, y Eugenia León estuvo con nosotros en el teatro, cantó esa canción de la cual les hablo, que forma parte de este disco. Esa canción ya estaba en este disco mucho antes de que Eugenia la lanzara como un sencillo. Entonces la invité a cantar y muy gentilmente aceptó. Para mí fue una emoción muy grande, porque aunque hemos estado juntos en algunos momentos, hemos incluso cantado juntos en algún otro escenario, en un concierto de ella, por ejemplo, es el primer concierto mío en el que ella viene como invitada y además canta una canción mía conmigo. De tal manera que fueron dos momentos muy importantes en ese concierto, y no puedo sino agradecerle a ambos, a Miguel y a Eugenia, que hayan aceptado estar con nosotros. Y sé que gracias a ellos y a los músicos con los que trabajé, estas canciones sonaron como deben sonar, con mucha energía, con mucha precisión, con mucha belleza. Y pues es un concierto que me tiene muy contento, todavía muy emocionado. Han pasado 3 semanas, pero esas emociones duran mucho tiempo. Sí. Y además van generando cosas, destellos, invitaciones aquí o allá, comentarios. Y bueno, estoy muy contento con ese concierto. Yo siempre agradezco al Teatro de la Ciudad y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México la apertura para tener en un teatro como ese manifestaciones diversas de las actividades artísticas, por ejemplo, mis canciones. Estoy muy contento. Pues fue una fiesta, Rafael, fue una fiesta que esperemos que se repita, porque, bueno, pues a los que no tuvieron el privilegio de acompañarte, bueno, pues de verdad se perdieron de una cosa preciosa, de verdad. Sí. Yo fíjate que con todos los amigos músicos que tenía, les platicaba días antes de la entrevista que te íbamos a entrevistar y no lo podían creer. ¿Cómo crees que vas a tener ahí al maestro Rafael? Eso también para nosotros en esta hora una celebración de tu persona, de tu arte, de tu talento, mi querido Rafael. Te lo mereces, te lo mereces. Muchas gracias, Luis.
Ali Fa dice, saludos maestro Rafael Mendoza. Saludos, Ali. También Ita Downs. Ita, querida, ¿cómo estás? Saludos al maestro Rafa Mendoza. Saludos, Ita. Y Sergio Alarcón Beltrán dice, la escucha, hola, Sergio. Abrazo a los tres, saludos, un gusto escucharles. César, un placer escucharte. No, muchas gracias. Saludos, Sergio. Así es. Adelante, mi querido César. Bueno, obviamente fue una fiesta el pasado 6 de mayo, pero la fiesta no termina ahí. Esa fue la fiesta principal, pero no termina. ¿Qué sigue? Pues mira, yo sigo como siempre, y como decía mi querido Marcial Alejandro, siempre buscando la próxima canción. También sigo organizando conciertos, entonces ahora estaré, me voy en unos días, voy a cantar a Tijuana, voy a cantar a Cabo San Lucas, a San José del Cabo, a La Paz. Voy a hacer también una visita cortesía con unos muy queridos amigos en Los Ángeles para donar algunos discos y compartir un poco estas canciones. Y, ¿vienes con Esteban? Sí. Esteban León y... Estaremos ahí en los últimos días de mayo. Y estoy en Toluca, estoy en Pachuca, en junio, en julio. En fin, buscando dónde tocar como siempre. A veces, generalmente solo con mi guitarra, y cuando se pueda, yo intento reunir de nuevo a estos grandes músicos que tocaron conmigo, porque fue de verdad una fiesta y un placer enorme. Todos son músicos de muy, muy alto nivel, y para mí, que aprendí a tocar guitarra en la banqueta, es un respaldo hermoso y muy fuerte. Imagínate nada más. Esos músicos, ¿no? Entonces, estoy muy contento, trabajando mucho, buscando, repito, seguir escribiendo y seguir cantando, presentando este disco y el anterior, que son novedades. Mis discos suelen ser nuevos mucho tiempo, porque se conocen muy poco a poco. Entonces, ya espero que los conozcan por allá, en San Francisco, carnal, César, en Los Ángeles, en donde se pueda, en Argentina, que nos están escribiendo de allá. Y bueno, ese es lo que sigue. Tocar, presentar estas canciones y vamos poco a poco abriéndonos paso, como siempre. Mi querido Rafael, ya muchos años en este camino recorrido y camino por recorrer. ¿Recuerda algo de eso? Sí. ¿Qué te ha nutrido como ser humano, como persona? Mira, me considero un buen observador y un buen escucha. No solo de la música, escucho a las personas y observo mi entorno, observo a mis amigos, a la gente cercana, observo a la gente de la calle. Y creo que la vida, ¿qué es eso? La vida es ese movimiento, esa efervescencia de lo... de las personas, de los rostros, de las voces. Creo que eso es lo que me ha nutrido. Me ha nutrido la esperanza de un mundo distinto al que vivimos, de un mundo mejor al que vivimos, de un mundo más amable, menos agresivo. Y eso me nutre, y me nutre también pensar y reflexionar sobre lo que miro, es decir, no solo lo mirado, sino lo que se piensa sobre lo mirado, lo que me enseña todo lo que miro. De algún modo, en resumen, muy básico, me ha nutrido la vida, y la vida que le he dedicado a vivirla, a observarla, a vivirla conscientemente. Entonces, de ahí vienen las canciones. Y me ha nutrido la música, sin duda, la música de otros compositores, la música, no solo las canciones, otras músicas, que me ha nutrido para poder encontrar formas
que a mí me parecen ya cada vez más precisas de decir lo que quiero decir. De tal modo que lo que hago de alguna manera es un poco devolver, intentar devolver todo lo aprendido, intentar contar cosas que todo mundo ya sabe, pero contarlas a mi manera, de una manera muy personal, con el deseo de que nos encontremos en ese cuento, de que todos nos sintamos partícipes, todos nos sintamos juntos, reunidos. Así es. Bueno, Rafael, ya estás tocando un punto al que queríamos llegar un poquito después, porque creo que nos ha faltado hablar mucho de tus inicios, porque tú lo dijiste, oye, aprendí a tocar la guitarra en la banqueta. Eso es importante. Dime una cosa, tú eres de la Ciudad de México, ¿de qué lugar eres? ¿De qué lugar de la ciudad? Yo nací en el barrio de Jamaica. Está ahí muy cerca del centro. Uh-huh. Ahora vivo en el barrio de Portales. Y pues he vivido por buena parte de la ciudad, desde Colhuatán en el sur hasta Azcapotzalco en el norte. Ándale. ¿Y de dónde te consideras? No me vayas a decir que como Chavela Vargas, ¿eh? ¿De dónde te consideras que eres? No, yo soy, yo me considero chilango, muy orgullosamente chilango, originario de la Ciudad de México. Y he durado cerca de 24 años en este barrio de Portales, que es de los lugares en los que he vivido el que más me gusta. No sé si me considero portaleño, pero me gusta vivir aquí. Pero en sentido más amplio, me gusta vivir en esta ciudad que es tan bella como horrible, tan amorosa como violenta, pero que a mí me da un contexto que aprecio mucho, que admiro mucho, que disfruto mucho en medio de todo, y me considero chilango así de hueso colorado. De pura cepa. Sí, claro. Sí. Oye, eso que acabas de decir del contexto que te forma, el contexto que te forjó. Mira, antes de hablar del contexto, no quiero dejar pasar los saludos porque estoy seguro que nos están escuchando ahorita. Ita Downs dice: y entonces hicieron magia Rafael Mendoza, Eugenia León, Miguel Insunza y los excelentes músicos en el Teatro de la Ciudad. Aplausos y caritas felices. Ahí estuvo Ita. Eso, dice Miguel Molina. Saludos al maestro Luis Eduardo Enríquez, qué gusto verlo. Muchas gracias, mi querido Miguel. Rosana Camarena, saludos queridos todos desde Guanato City. ¡Órale! Eso, saludos. Te mandamos un abrazo, mi querida Rosana. Gracias por seguirnos y ya sabes que te queremos mucho. Gracias. Y bueno, pues hablemos de este contexto, Rafael, del que hablas, porque esto que te forma, te llamas un gran observador, pero también un buen escucha. Esto es un talento. Yo creo que también para ser músico tienes que tener un oído bueno, pero oído también para escuchar las cosas entre líneas, como quien dice. Escuchar estos mensajes implícitos en una mirada, en un toque, en una caricia, en el pasar del viento, cuando te toca el rostro, y todas esas cosas que tú puedes escuchar. Yo creo que para ser un buen músico como lo eres tú, tienes que tener un oído privilegiado, y lo tienes tú, mi querido Rafael. Así es que ese es tu contexto, pero el contexto que te forma, y por eso te decía que yo quería saber de qué parte de la ciudad eras. Ya cuando me dices que de Jamaica, pero que también has vivido en Portales y todo esto, digo, viviste en Portales toda la vida y has vivido en Portales toda la vida, pero eres de Jamaica, man. Sí. Oye, nací a unos pasos del Baluarte de Oro, que es una de las cantinas que más me gusta. Oh, mira nada más. Oye, si ¿sí llegaste? De las cosas que no conozco. ¿Te llegaste? Sí, te llegaste a meter a tomar tus tragos ahí. Ahora, recientemente. Y anteriormente, cuando pasabas por esa cantina, ¿qué decías? ¿Cómo veías el ambiente? Eso también nos formaba en esas cosas, ¿no? Fíjate que Jamaica es un barrio duro. Es de los barrios duros. Y en aquel entonces, cuando yo nací,
era un barrio, en serio, bravo. Yo viví ahí de niño muy pocos años, viví 5 años. Y luego nos fuimos a vivir, mi padre nos trajo, somos 10 hermanos. Murió mi hermana en agosto del 2020, precisamente, mi hermana mayor. Éramos 10, ahora somos 9. Nos trajo a vivir acá por el sur de la ciudad, por el metro Tasqueña. Y seguimos viendo al barrio de Jamaica por los abuelos. Pero aunque yo nací en el barrio de Jamaica, tengo más cerca a Portales que al barrio de Jamaica. He vivido más años y más años ya consciente, ya por mi propio gusto y decisión, ¿no? Pero sí, yo celebro que me ha tocado vivir, porque he podido, pues, en las zonas más urbanizadas de la ciudad, cerca del centro, nunca en el centro, que es algún lugar, algún día me gustaría vivir en el mero centro, cerca del centro, no muy lejos, pero en esta zona que tiene mucho movimiento, que tiene también mucha comodidad, es decir, hay vías de comunicación, tengo el metro a 4 calles de mi casa, me gusta este contexto y siempre que paso por aquellos lugares, no solo por donde nací, que es Jamaica, Calzada de la Viga número 214, Mira. sino por los lugares en donde he vivido, que son muchos, siempre me recuerda que uno no viene de la nada, que uno viene de algún sitio y todos esos lugares que hemos habitado también nos habitan y todos esos lugares que hemos habitado nos han marcado y que somos la suma, pues, en resumen de lo vivido. Así que soy de Jamaica y soy de Tlatelolco y soy de Azcapotzalco y soy de Culhuacán y soy de acá de Porxola, en fin, de todos los lugares en los que he vivido. Claro. Pues quiero agradecer a la gente que nos está escuchando a través de radioalterno.com.mx, Patricia Temple, si no mal recuerdo, de Perú, Rocío Miriam Fontán Castañeda, desde Acapulco, Guerrero, Armando Sosa, también saludos para ti, Vanessa Fens, que nos está escuchando ahorita desde Londres, Fulgor Martínez, el Birli Birloque, saludos, mi querido Birli. Iván Acosta Gómez, actorazo desde allá, desde la zona de Tasqueña, por donde estábamos platicando. Rocío García Rey, mi querida poeta, muchas gracias. El escritor Hugo Garduño, gracias, maestro. Jaime Luis Albores Telles, mi hermano, gracias por escucharnos. Mi querida María Barnard, muy bien, muchas gracias por escucharnos. Fluvio Hugo, también, hermano, abrazo enorme. El querido doctor Félix Pacheco nos está escuchando también. Oh, saludos. Le mandamos un abrazo a mi querido Félix. Alejandro Gallardo Sánchez, abrazo también. La chula Lilia Cruz, mi querida cantante de música tropical, también te mandamos un abrazo, mi querida Lilia, y de verdad un beso enorme. Y a todos ellos les mandamos un abrazo. También a mi querida Gloria Cáceres, nos está escuchando desde Queens, Nueva York, y hasta allá te mandamos un abrazo. Pues, mis hermanos, mis hermanas de la tertulia, estamos de plácemes aquí con nuestro querido Rafael Mendoza, ya entrando a la recta final de la entrevista, pero con un gusto enorme de tenerte aquí con nosotros, Rafael. Adelante, César, para continuar con esta deliciosa charla. Ahorita que estás comentando acerca de esta gran compañera de música tropical, recordemos que también Rafael Mendoza ha incursionado dentro de la música tropical afrocaribeña y que creo que lo ha hecho muy bien. Cuéntanos esa experiencia rapidito. Rapidito, pues mira, la música tropical, como bien le dices, pues la escucho desde niño. Es la música de las fiestas familiares. Ándale. Después le llaman la música frantillana. En el 90, del 89 al 92, 93, canté salsa. Era una banda muy original que se llamaba Rumba Abierta. Una banda de las pocas bandas que proponían música original, muy evolucionada, por cierto, de un compositor que se llama Iván Sánchez, el director de la banda. Con esa banda yo aprendí muchas cosas, aprendí a leer algo de música,
aprendí, me di cuenta que tenía que aprender a cantar. Y cantamos en lugares importantísimos como el Bar León, el Salón Colonia, el Salón Riviera, el Riviere, el Salón Los Ángeles, en fin, una serie de lugares que han sido muy importantes en la vida musical de México, en la vida social de México. Algunos ya no existen, pero otros por fortuna sobreviven. Y esa beta de la música frantillana, pues la tengo muy viva. De hecho, lo que ustedes pueden escuchar en este disco, Nada Nos Tira, son 3 canciones que forman parte de una colección de 10 canciones que tienen que ver con la música frantillana. Yo elegí para este disco un danzonete, digamos, un danzón pero cantado. Elegí un son y una cumbia. Eso está en el disco. De tal manera que es muy constante la presencia de lo tropical o lo afrantillano en mis discos. Creo que no hay uno que no tenga una canción guapachosa. Y en este caso son 3, además de los boleros, que también los boleros, hay 2 boleros en este disco, también tienen que ver con este influjo de la música del Caribe, la música de alguna manera con una raíz negra. Así que fui salsero, pues. Charanguero, decimos, ¿no? Sí. Claro. No, fueron años muy, muy bellos y de mucho aprendizaje. Perfecto. Claro. Saludos a Jenny Camacho desde Nuevo León. Está escuchándonos a la maestra Elizabeth Novoa Méndez. Alicia Mendoza, gracias. Daniela Patricia, Ita Downs, por supuesto, Rodrigo González. Ana Mendoza, mi querida Julia de Sade, avísame si ya regresaste de París. Estaba haciendo un performance con unas modelos mexicanas, bueno, de habla hispana, con poca ropa, declamando poesía en español, en letras, le fue muy bien. Saludos, Rafael, aquí dice Alicia Mendoza. Saludos, Rafael, cuídate la garganta. algo sabrá. Sí, hermanita, cómo no. Ay, le mandamos un abrazo a tu hermana. Gracias por seguirnos, Alicia. Gracias. Sí, sí. Daniela Patricia te manda cariños. Saludos, Daniela. Y también Ita Downs, bueno, manda un emoticón que no se ve, pero te mando un beso ahí. Bueno, gracias. Aquiles Valencia Santos, saludos al gran maestro cantautor Rafael Mendoza. Gracias, Aquiles, te mando un abrazo. Y bueno, mis amigos, así es, estamos transmitiendo vivo y en directo a través de @latertuliacdmx en Instagram y Twitter, y también Radio Alterno a través de Facebook Live y nuestro canal de YouTube La Tertulia al Aire. Mis amigos, les comento, lunes y viernes, todos los lunes y los viernes en punto de las 9 de la noche, estamos transmitiendo La Tertulia al Aire con invitados de lujo aquí como mi maestro Rafael Mendoza. Y bien, Rafael, bueno, pues seguimos en esta rica charla, ya para terminar. Mira, yo quería platicar contigo, más que nada, aquí nos interesa también saber todo este proceso creativo que haces al escribir música. Hace un momento comentaste que cuando estabas en este grupo de salsa, de tropical, aprendiste que tenías que aprender a cantar. Sí. Dime una cosa, Rafael, así al chile pelón, ¿qué tan importante es la academia en esta carrera? Mira, supongo que es importantísima, pero también sabemos que muchos músicos o compositores no pasaron por la academia. La vida es una escuela también. Entonces, cuando yo digo que aprendí a tocar en la banqueta, es literal, aprendí a tocar en la banqueta, sí, con los amigos de la primera adolescencia. Pero cuando yo asumo que cantar y escribir canciones es mi oficio, yo ya tengo un aprendizaje hecho a través de repetir e imitar a la música que yo escuchaba, y cuando empiezo a trabajar, me empiezo a encontrar con personas que saben cosas que yo no sé, o compositores o cantantes que tienen
que conocen ciertas técnicas, claro, y que sin explicarme nada se convierten en una suerte de maestros. Y al paso de los años, cuando es mayor la convicción de que este es mi oficio, sí tomo clases con colegas míos, por ejemplo, Rocío Serrano, el pianista, tecladista que estuvo con nosotros en el Teatro de la Ciudad, le dio clases de armonía, o Jorge García, el guitarrista que acompañó durante años a Betsy Pecaños, no, o Álvar Castillo, pianista salvadoreño que ahora vive en Japón. Todos ellos me dieron clases de armonía y yo aprendí lo que puedo aprender. De ellos. Y sí, aprendí también la música que escucho, la música que voy descifrando poco a poco, aprendí lo que le llamamos un vocabulario armónico, ¿no? Y escuchando a los cantores, incluso mirando cómo gesticulan cuando cantan, uno va aprendiendo cómo, qué importante, cómo se canta. Entonces, yo me siento hoy mejor compositor que hace 10 años y mejor cantante que hace 10 años, sabiendo que me falta todavía mucho. Pero la escuela ha sido así en mi caso. Y esta parte de la academia que dices, no la tuve formal, pero la tuve gracias a estos colegas con quienes estuve trabajando. Digamos que la banda de salsa Rumba Abierta me pusieron a leer la estructura de la música escrita en unos pliegos que le llamamos masters o cifrados. Entonces viene el pentagrama con los compases, tú sabes dónde comienza, dónde termina, ves las secciones. Eso yo no sabía leerlo, lo aprendí a leer ahí, aprendí a hacerlos, ¿no? Y aunque yo escribo mis canciones con la guitarra, el trabajo de escribirlas es posterior. Yo no escribo canciones, no hago canciones escribiéndolas, sino que las escribo después. Digamos, paso a los acordes después, etcétera. La canción está hecha con la oreja, con la guitarra, ¿no? Y así voy escribiendo. Escribo generalmente cantando, es decir, no escribo un texto y luego lo hago música, o no escribo una música y luego le pongo texto. Generalmente escribo cantando. Voy generando ambas cosas a la vez, la palabra con su propia música. Y escribo a veces, más frecuentemente ahora, sin guitarra ni papel. Escribo en la cabeza. Y después, cuando ya más o menos la canción está terminada, incluso cuando ya está terminada, ya me voy a la guitarra y voy encontrando posibilidades. Entonces ha sido una mezcla de intuición, por supuesto, de poner atención a la gente que sabe, que está a mi lado, que he tenido la fortuna de contarme con ellos. Paolo Marcellini me enseña cosas, a veces sin darse cuenta, muchos colegas. Entonces, y por el otro lado, esos talleres que he podido tomar con algunos colegas. Entonces, es una mezcla de lo académico en muy pequeñas dosis, lo intuitivo y la experiencia constante. Atención por un lado, atención profunda, y por otro lado, verdadero gusto de hacer lo que hago. Entonces, por eso me siento que he aprendido muchas cosas y creo que hoy es muy cercana la posibilidad de la academia para quienes van comenzando, y creo que si pueden, no deben darle la espalda, pónganse a estudiar y denle también rienda suelta a la intuición, al genio. Claro. Rafael, te lo voy a decir porque es cierto. Eres un artista. Gracias. No sé si te has dado cuenta, yo creo que sí, porque pues lo haces, y ya lo haces, y parece que cuando lo haces ver muy fácil. Pero cuando cantas, tienes una forma de interpretar bien interesante, porque las palabras, cada palabra que tú pronuncias le das muchos sentidos. Digo, eso es lo que yo percibo. Permíteme decírtelo. Y cuando logras hacer eso, hay un código de comunicación en donde tú sabes que a veces el que escribe o el que canta o el que actúa o el que quiere expresar con algo por su disciplina artística es un mensaje que quiere transmitir. Otro es el que capta el espectador y otro es el verdadero mensaje que quiere decir lo que escribiste y lo que compusiste. Pero tú lo haces ver muy fácil, pero
das el mensaje preciso. Aquí quiero decirte con esto que eres un artista, porque no podemos decir que esto es, no es otra cosa más que arte. Decía Pablo Picasso que el pintor vende, pinta lo que vende el pintor. Y el artista vende lo que pinta. Tú eres artista. Tú eres un artista. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti, mi querido Rafael, y sabemos que aún con todo esto nos pueden faltar muchas, muchas charlas en donde podemos descubrirte y descubrir más de lo que es Rafael Mendoza. El tiempo se nos agota, pero sin embargo, bueno, tenemos escasos 10 minutos, así es que te dejo con César para que él también haga las preguntas pertinentes. Y estos dos últimos comentarios, saludos al gran maestro cantautor Rafael Mendoza y pues, Alicia Mendoza. Felicidades a la tertulia. Gracias, Alicia, querida. Abrazo enorme y besos enormes para ti. Así es que, César, adelante. Bueno, mi querido Luis Edgar, mi querido Rafael, a todos tertulianos, tertulianas, yo siempre he dicho, he tenido una filosofía de que esto no es una entrevista, esto es una charla entre cuates. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos compartiendo el trabajo de la gente importante, independiente, porque eso también es muy importante. Por desgracia, los medios de comunicación, los medios masivos, hacen a un lado a los personajes independientes, que son muy importantes y que son parte de la cultura popular. Rafael Mendoza, ahora eres un... hace 30 años era, o hace 30 y tantos, eras un joven que tratabas de luchar contra el mundo que existiese musical, culturalmente, pero ahora ya eres toda una proyección, eres todo un gran artista, un gran personaje, como lo comentó Luis Edgar. Creo que ya me estoy oscureciendo, se está oscureciendo aquí, no me estoy viendo muy bien. Oscuro ya eres. Oscuro ya es. Pero... Acéptate, mi querido César. Pues ya, hay que aprender a querernos así. Bueno, negro. Aprender, ¿verdad? Exacto. Es que ya está aquí. Ya se está haciendo de noche y no he prendido la luz y me tengo que ver. Pues párate. Entonces, ¿qué tiene? No pasa nada. Querido... Párate. Bueno, no, espérate, ahorita. Y vea, párate y pide la luz. Para mirarte, hombre. Ya, es que no ha apagado la luz. Sí, esa es la verdad. Qué sabrosa charla, Rafael, qué sabrosa charla. No, me había dado cuenta, gracias, que ya se estaba oscureciendo horrible de este lado. Sí, venga, bueno, venga, César. Bueno, estábamos comentando, eres parte ya fundamental de una cultura popular, digo, sin comparaciones, pero en su época, Chava Flores, en su época... el mismo nuestro Caifán, Oscar Chávez, Oscar. Gente muy importantes, Marcial Alejandro, que se nos fue y muy pronto, y que tú estás en esa tesitura, tú eres parte de ese volvemos otra vez, de esa necedad de hace muchos años. Desde la época de Chava Flores, de ser necios y necios y necios. Y ahora tú estás en esa parte y creo que tu trabajo sigue siendo muy interesante. A mí, en lo personal, me encanta. Y sobre todo también cuando te involucras en el ambiente brasileño. No sé por qué se te da, pero es un trabajo formidable. Y creo que, bueno, pues hemos tenido esta plática tremenda con un gran personaje, Rafael Mendoza, de aquel Mendoza y Macondo, ahora al maestro Rafael Mendoza, y que va a seguir, yo sé que va a seguir, y que en el futuro, lo estoy premonizando, va a ser una gran leyenda, porque lo eres. Y bueno, pues tu trabajo lo está demostrando y
Gente Popa, y pues gracias a ti, gracias por haberme recibido la invitación para poder estar aquí en la tertulia al aire. Muchas gracias. Oigo musiquita, ¿verdad? Muchas gracias. Yo lo que espero es que queden las canciones. Que las canciones se canten. Que las canciones se muevan. Las lleven las personas, los cantantes, los músicos a otros territorios, a otros terrenos. Que sobrevivan diciendo algo. Esa es un poco mi aspiración. Que sobrevivan diciéndonos todavía algo. Las canciones puras, las canciones solas, las canciones sueltas, a eso aspiro, y creo que con algunas va pasando poco a poco. Entonces me da mucho gusto todo lo que dicen de mí, pero prefiero que las canciones hablen por sí mismas. Me gusta cada vez más cómo estoy escribiendo, y creo que también cada vez más las canciones van encontrándose con los demás. Ahí estamos ya. Ahí tienes ese video. Claro, claro. Lo voy a quitar. Lo estaba subiendo para poderlo poner para cerrar el programa, si tú nos permites. Pero antes, sí. Bueno, pues sí, César, por favor. Ya para terminar. Bueno, pues volvemos a repetir, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar en la Tertulia Radio, ser partícipe de este primer programa de la nueva temporada de Tertulia al aire. Mucha suerte, mucha suerte. Muchas gracias, Rafael, es nuestro padrino, Exactamente, y gracias a ti, Luis Edgar. No, gracias a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, y que el objetivo principal, y lo he dicho durante muchos años, veintitantos años haciendo esto, es preservar la cultura real popular, no la que nos quieren imponer los medios de comunicación a base de ritmitos o a base de, como dijera Poncho Maya, el sonsonete. Sí. Y seguir con el trabajo esencial de ustedes, porque ustedes, los cantautores, los escritores, la gente que hace teatro, la gente que hace poesía, todos ellos son gentes muy importantes que realmente son parte de nuestra cultura. Y Rafael, tú eres Patrimonio Nacional Cultural Mexicano. Gracias, gracias, muchas gracias. Claro. Un abrazo para los dos. Muchas gracias, Rafael. También nosotros te abrazamos y esperemos que no sea la última vez, tenlos en cuenta para los próximos proyectos y para presentar lo que tú quieras. Si tú nos permites, en algunos programas vamos a poner música tuya para que darle musicalidad a este programa e inspirarnos un poco. Así es que vamos a tomar de tus tracks allí que están arriba en YouTube, de tu canal de YouTube. Por favor, antes de irnos, tus redes sociales para que te sigamos, por favor. Pues mira, estoy en Twitter, en Facebook, obviamente, en YouTube y en Instagram. Sí, creo que Rafael Mendoza Oficial, Facebook. Ajá. Rafael Mendoza Cantautor, el canal de YouTube. Las otras no me acuerdo. Es @ Rafael Mendoza _60, si no me equivoco, el Instagram. Y @ Rafael Mendoza 60, el Twitter. Ahí andamos, ahí se pueden enterar de las cosas que ando haciendo, de las canciones, de repente subimos alguna música, y precisamente estamos preparando algunos videos de este concierto del 6 de mayo para pues subirlos a mi canal de YouTube y que la gente pueda ver un pedacito de aquella noche que para mí ha sido muy importante. Hoy sería estupendo, mano, que nos compartas ahí en tus redes sociales. Estamos produciendo estas cosas. Sí, por favor, pronto. Por favor. A ver, nada más dime, el Twitter e Instagram, ¿es @ qué? Es @ Rafael Mendoza _60, a ver si es cierto. Okay. Ese debe ser el Rafael. Mendoza, no, Rafael Mendoza _60, el Instagram.
y arroba Rafael Mendoza 60 el Twitter. Es igual, ¿no? Igual. Sin el guión bajo. Por ahí estamos. Y ahí nos encontramos, y repito, ahí estamos continuamente proponiendo cosas para que la gente vaya conociendo las nuevas canciones, el nuevo disco, dónde voy a cantar, dónde voy a estar presentándome, sí, 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 etcétera. Estar en contacto con la gente también. Excelente, excelente. Pues Rafael Mendoza en la tertulia al aire, un privilegio tenerte con nosotros, mi querido Rafael, y al charlar y al terminar de esta charla nos damos cuenta que no nada más es un talentoso compositor, un talentoso cantante, un músico excepcional, sino un maravilloso ser humano, mi querido Rafa. Así es que gracias. Siempre bienvenido a la tertulia. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, César. Nos vemos pronto. Me encantaré estar de nuevo con ustedes. Saludos bueno, a toda la gente que nos escuchó. Eso, muchas gracias. Gracias, abrazos para todos los que nos escucharon a través de la página de Radio Alterno, pero también que nos vieron y nos van a ver a la hora que ustedes gusten en la página de Facebook Live y también en YouTube. Mis amigos, nos despedimos con esto que es también de nuestro querido Rafael Mendoza. Esto se llama Lo Sabemos. Espero que les guste y aquí nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche. Va a estar con nosotros el escritor Bruno Bellmer presentándonos su más reciente libro, El Buitre de Mil Corazones. Así es que, mis amigos, les abrazo en el alma, a los demás los beso en la boca y que todos tengan muy, muy buenas lunas. Abrazos enormes. Mi querido César, muchas gracias. Saludos. Hasta pronto. Ya fueron tantos días, tanto amor, tanta alegría, solo para ti, todo para ti. Cultivo la pasión, cosecho el fruto del deseo, para ti, mujer, para tu placer. El lazo que nos une es tan frágil como eterno. Gano a cada instante en que me pierdo. Desnudo mis recuerdos y construyo mis anhelos, hilando mi futuro a tus cabellos. Lo sé, lo sabes, lo sabemos. Lo sé, lo sabes, lo sabemos. No es fácil, no te librarás de mí. Lo sé, lo sabes, lo sabemos. Lo sé, lo sabes, lo sabemos. No es fácil, no te dejaré partir. Es tan frágil como eterno, te gano a cada instante en que me pierdo. Desnudo mis recuerdos y construyo mis anhelos, hilando mi futuro a tus cabellos. Lo sé, lo sabes, lo sabemos. Lo sé, lo sabes, lo sabemos. No es fácil, no te librarás de mí. Lo sé, lo sabes, lo sabemos. Lo sé, lo sabes, lo sabemos. No es fácil, no te dejaré partir.